Nosotros decimos que lo, los primeros 65 años, este, muy contentos por cómo se están desarrollando las cosas eh, en esta nueva etapa que hemos encarado y por supuesto eh, agradeciendo enormemente el apoyo que estamos teniendo de, de nuestra masa de socios, eh, los empleados de la cooperativa, las empresas amigas, los que están colaborando para este momento de, de la cooperativa. Contame un poco Fabricio, ¿cómo empieza la cooperativa? ¿Dónde comienza la cooperativa general? Pese a que vos sos mucho más joven que la cooperativa. Sí, un poquito. Eh, bueno, la, la cooperativa arranca precisamente hace 65 años, como se han formado la mayoría de las cooperativas, este, grupos de productores, tratando de hacer valer mejor su producción, aumentando el volumen. Así se fueron formando todas las cooperativas de lo cual no escapa la cooperativa General Paz a partir de eso bueno se fueron las cooperativas son las empresas a nivel nacional que más han perdurado en su conformación en, en todos los años este, en todos estos, los años que transcurren han pasado todas las vicisitudes y todos los, los momentos económicos y políticos eh, del país así que son empresas fuertes en su sustento social Hace pocos años que están acá, pero ¿dónde comenzó la cooperativa y no habrá comenzado con un edificio como el que tienen en la actualidad? ¿De qué manera comenzó? ¿Cómo comenzaron? ¿Un cuartito? ¿Cómo empezaron? Bueno, a mí me contaron, yo no estaba, pero eh, comenzó en, acá en la, en la esquina de la Rizábal, no donde estamos donde estamos hoy, este edificio tiene cuatro años, así que eh, comenzó, comenzó ahí, comenzaron, comenzó la planta de Silo, lo que era la planta Don Martín, Después la cooperativa se fue expandiendo, anexando sucursales, General Roca, Noetinger, posteriormente Inriville, para conformar este, un gran área del sudeste cordobés. Hoy en día, ¿cuál es la planta de personal que tiene la cooperativa? La cooperativa hoy está alrededor de 100 empleados permanentes, pero eh, lógicamente en, lo, en los periodos críticos de cosecha, donde, donde mayor es la operatoria, se incrementa, se incrementa sustancialmente esa masa de, de empleados que son transitorios, y, y a, además de eso, bueno, tiene un efecto multiplicador muy importante en, en la comunidad. Así que ese es el, el número de, en cuanto a la facturación que efectúa anualmente la cooperativa, más las familias que están este, en la cooperativa. ¿Quién es el actual presidente de la cooperativa? Y un balance para terminar eh, de cómo ven. Eh. Este año y como ven la cooperativa. El actual presidente de la cooperativa es Daniel Viga, que a su vez también estuvo eh, fue presidente de la asociación de cooperativas eh, muchos años. A partir de la asamblea del 2015 de la cooperativa, él asumió la, la presidencia y se renovó su mandato en la última asamblea del año 2016, eh, donde bueno se ha encarado yo hace. Estoy a cargo de la gerencia general desde febrero del año 2016, hace un poquito más de un año. Así que bueno, se ha encarado una, una nueva etapa de, de la cooperativa, eh, un nuevo esquema, el cual nos, nos está dando muchas satisfacciones. Y, y por supuesto, en esto no, no me quiero olvidar y, y reiterar el agradecimiento a, a toda la masa de socios del acompañamiento que le hacen la cooperativa, al esfuerzo de todos los empleados. Eh, por lo mismo, en eh, el, el acompañamiento que están haciendo de la cooperativa, eso no, no me canso de agradecerlo. En el 2015 hubo un cambio de presidente, quien produjo mejoras para el campo. ¿Esto ha, lo ha sentido la cooperativa? Bueno, eh, evidentemente ha habido un cambio, eh, el, el, como hablábamos recién, eh, han pasado varias, varias etapas, ha sorteado la cooperativa. Por lo tanto, los socios estamos dentro del mismo país, así que los socios también han sorteado la, eh, situaciones similares. Y bueno, se ha logrado eh, una consolidación eh, y un nuevo enfoque, digamos, a la cooperativa en, en función de darle un mejor servicio al socio.